Bueno, bueno. ¿Qué día hoy? Saco, estamos listos. ¿Qué día, Creo que la pilcha. Hoy vinimos especialmente. ¿Por qué? Vamos a hacer en vivo el sorteo de la Libertadores, de la Copa, ¿no? Libertadores. Vamos a seguir en vivo. En vivo. Me queda un poco holgado el saco. Me tendría que conseguir un saco más. Está muy lindo. Está muy lindo. Y mirá lo que vamos a hacer antes de todo, antes de que le queremos pedir a la gente de Conmebol que nos aguante, porque estamos llegando tarde, una vez más. No está la dirección de dónde es el sorteo acá, ¿sabes? En el álbum. Sí. Está todo, pero no está la dirección de dónde es el sorteo. No vamos a poder llegar. Tenemos que intentar. El sorteo debería estar. Pero era hoy el sorteo de la Libertadores. Ya fue. ¿Cómo que ya fue? No, ya fue el sorteo de la Libertadores. No, fue hace no puede ser, unos minutos. Si es una y media son. No. Una 33. Unos minutos. Nacional y Día. ¿Quieren que les diga? ¿Yo están preparados para esto? ¿Cómo ya está el sorteo? No. Está el sorteo, chingados. Los sacos era porque venían al sorteo. Yo vengo del sorteo. O sea que yo hace 40 minutos que estoy todo trabado por el saco y ya no hay más sorteo. Sí, es verdad. Pero ¿y vos ya sabías lo del sorteo? Hola, yo sabía lo del sorteo. Facu, no dijiste, ¿estás ahí, Facu? Miren esto, miren la monitor ustedes. A ver. Y la gente. ¡Mirá lo que se está loco! Mirá cómo aparece. Mirá, Facu, Ricky, esto así. Me llena de emoción, de alegría, de placer, de fascinación. Poné de vuelta. Mirá lo que son. Aparte viste que las voces me dan tienen mucho que miedo ver con... Para volver, porque me da mucho miedo que la puerta de ahí atrás... Está abierta, ¿no? Estamos de acuerdo. Mucho miedo. Cerrá por que las pase dudas. Alguien medio en bola. Ahora, cosas que pasan acá. Ya, y viste que sí. Son directamente proporcional las voces de los chiquilines sí. A la facha de los chiquilines, sí. ¿No? Tienen tremenda onda, ¿no? Mirá sí. Eso, mirá. Mirá esa. Mirá, no te lo vamos a hablar ahora. Nosotros no. Ay, mirá. Ah, mirá, esa, loco. Ahora sí. No, nosotros no, nosotros estamos. No encuentro el primero del grupo C como. Yo me voy a sacar esto. El equipo grupo C, el primero del grupo C. ¿De qué país es? Primero del grupo C. Peñaroli va contra el primero del grupo C. Colombia, debe ser. Primero de C. ¿Cómo? Pero no es un cuadro ruso, el primero del grupo C. Primero del grupo C es un cuadro. No, es un cuadro. Primero del grupo C. No. El primero que salga sorteado en el grupo C. Ya está. Ah, en el grupo C hacen un sorteo. Claro, no es como no para te va ir a gustar. Para ir al sorteo de la Libertadores han estudiado poco. El primero del grupo C es un cuadro. ¿De dónde? Y de Bolivia. No importa, no sé. De Colombia, sí. No sabes las letras, ¿no? Viniste un poco preparado este sorteo. Bueno, vamos a iniciar el sorteo. Las bolillas. ¿No las bolillas las tenemos del otro lado? Gato. No, pará, vamos a tener. Vos, yo voy a sacar esto, no. Vos sabés que voy a reventar. El bolillero para hacer el sorteo. Más allá de todo, ya el sorteo, chiquilines, el sorteo ya estuvo, de la Copa Libertadores en vivo. ¿Cómo si que lo podemos hacer de nuevo? Podemos ¿cómo pero que tenemos no, vamos a hacer el sorteo nuestro. Acá, sí. Acá que no me venga con la pará, FIFA ni pará, nada. Pará. La Conmebol, nada. Tu inventario. ¿Qué querés decir con esto? Yo quiero decir que mientras. Pará, mirá usted, esto que te dice. No, hice esto yo. Yo lo que quiero decir es que mientras ustedes estaban en maquillaje... Mirá que vi estos dedos, te digo así. ¡Ojo con lo que decís! Mientras que... Mirá este dedo, amenazante. 0.2. Mientras que el hombre naranja se transformaba en hombre naranja. Pará, mirá. No, así soy onda. Viste que el que está ahí. Sí. Pero mirá, me transformo en Barra Brava en 2 segundos. Seguí siendo el mismo personaje. Claro. Anda. Sí, lo mismo. Mientras que ustedes estaban en maquillaje. Ah, me lo voy a sacar. Mientras que ustedes estaban en maquillaje, no sé si yo me pongo un saco y me pongo a hablar en serio. Sí. No hay manera, sino. El sorteo de los Libertadores estaba transcurriéndose. Y en eso tenemos algunas noticias. Por ejemplo, Nacional va a ir contra el San Pablo. ¿De dónde? De la ciudad de San Pablo. Creo que es de la Champions. Sí. Esto es cualquier cosa. Va a ir contra San Pablo. ¿Y por qué sigue de la Champions? San Pablo. Está listo. ¿Por qué cantan? Nacional. ¿Por qué cantan eso si es de la Champions? Porque el Barça. Un poco Champions. No. ¡El Barça! Cantás ¿por qué muy cantan lindo. Eso? Nunca lo entendí. Me gusta. El Barça, el Barça. Ahora, vamos a centrarnos en al menos 6 temas, no en 7. Sí, está bien. No podemos hacerlo así. Pará, Nacional San Pablo. San Pablo, Peñarol primero. ¿Podemos ir analizando los choques? Sí. Nacional San Pablo. Es el único que tengo. Está. Pero te fuiste antes del sorteo, entonces. Lo tengo todo acá. Sí. Nacional San Pablo. Qué increíble. Ahora vamos a hacer River Talleres. Para Ricky. ¿Podemos hacer una penca de esto? Ricky. Decime. ¿Podés tirarnos la info vos? Porque somos una porquería. ¿Sí les puedo tirar qué? La info del sorteo de la Copa Libertadores. Nacional San Pablo. Buenas tardes, dice Patricia. Hola, Patricia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se ve que almorzaste. Natalio, empiecen que no sé vivir sin ustedes. Pobre pila, Natalio. Es pila. Debe estar encajándose. No, Natalio está arruinado. ¿Dónde está? Es la que tiene la gente.
A ver. Pará, podemos, porque no hablamos hace 20 segundos. Pará, porque estoy mirando y el ruso no encuentra la página del sorteo. Ricky Winnie. San Lorenzo sí. contra tenés. Atlético Mineiro. Dale, aviso a la gente de San Lorenzo. Mineiro. Están eliminados. Sí, señor. Chao, San Lorenzo. San Lorenzo, chao. Que pasen bien. Jueguen otra cosa. Le ganó, hay otras cosas. Le ganó tenis, Liverpool, ¿no? Basket. Liverpool no le ganó. Vale eso, San Lorenzo. Nos vemos. Contra... Mineiro. Ahí está, pará, esta es la que asiste a Olga ahí, la que es medio fan de Olga. El presidente hablando no otra cosa, figurita. Está muerto San Lorenzo. No, ¿quién ya más? Viene impresa, porque ¿quién la va a cambiar? Escuchá. Versus San Pablo. Ahí está. San Pablo. Nacional en la ciudad San Pablo. De San Pablo. Oh, está parejo. Oh, no, está parejo. Ah, para que sea uno de aquellos santarios. Dos puletas, ¡pac! Y al menos un San Pablo. No, está bien, está bueno. San, no sé. Dale, claro, ahí está. Para mí San Pablo. San Pablo. San Pablo Nacional, bien. Voy San Pablo. ¿Qué más? Flamengo sí. contra Bolívar. Bolívar. Bueno. Bolívar en la altura. Todo sí, pero todo concluye al fin. Pobre Bolívar. Es hora Bolívar que entiendas que es Bolívar. No es juega allá arriba y no cuando no, baja. No, no, ya está. Nos van a llamar, viste que llamaron a uno la otra vuelta porque decían que los bolivianos no se quedan, un periodista deportivo de acá que trabaja con Julio Río. Y lo llamaron en Perú, creo que era o algo. Porque dijo que eran unos perros. Sí, no unos perros, ni se presentó. Y lo llamaron, boludo. Lo que pasa pidiera es que disculpa. Coyunturalmente que para disculpa. Ellos no, ser un perro no era lo mismo que para nosotros ¿ah, sí? ser un perro. Claro, claro porque... Y, curiosamente, el perro es el mismo en todos los países, ¿no? Pero la expresión de sos un perro... ¿Y cómo sería? Y acá tiene que ver con algo medio peyorativo o medio que no sos bueno en lo no que sos, haces. Sí. Y allá es medio como una especie de no sé si de escoria social, pero de un punto bajo a la hora de relacionarse. ¿Cómo con... ¿Cómo es que sabes tantas cosas vos? Y por los perros. Porque me pongo el traje y sé todo, de todo un poco. O sea, claro. Es así. Ahora, qué increíble esas cosas que para en un país una palabra significa una cosa, claro. Otra palabra significa otra. Sí, ¿no? En sí. Chile, por ejemplo, nosotros teníamos un amigo... Pico, decí pico, hora pico. Bueno, teníamos un amigo que le dicen pico, el Pico Fernández, que vive ahora en Córdoba, Chota, que es Uruguay. El Chota Fernández. Y entonces iba caminando y le decíamos, sí. ¡Eh, pico! Y todo el mundo hacía así, lo miraba, ¿viste? Sí. Y está, no sé, hasta que un día me dije, vení vos, no le digas más pico. Piso. ¿Estamos en la Copa Libertadores? Ah, sí, bueno, pero el Pico jugaba al fútbol y en Copa Libertadores. Sí, Patricia dice que almorzó una feijoada. Suerte la gente que está con Patricia ahora, porque la está feijoada. Pasando lindo. ¿Qué es una Colo-Colo feijoada? Colo-Colo versus Junior. Colo-Colo, nos vemos. No hay chance que pases. Es probable. Yo sé mucho de fútbol. Y te puedo decir, ¿y quién más tenemos? Talleres contra River. Bueno. ¿Talleres? Mirá que te podés ir a la con. ¿Eh? Mirá que Talleres juega bien. No. Talleres pasa. ¿Sabés que Talleres lo elimina arriba? No. Ojalá. Sí. Ojalá. Ojalá, pero no. ¿Y alguien más? ¿Esos son todos? No, pará. No, falta no. Peñarol, el primero grupo C. Peñarol contra el primer grupo C, que ¿qué? Por ahora sería The Strongest. Ya nos comimos esta una vez, ¿te acordás? Sí. Supimos comernos esta una vez. Está duro esto. Porque jugamos como. The Strongest. Jugamos como 8.000 metros. Son 8.246 metros de altura. Sí. ¿Y qué camiseta bajan? Tiene Destroyer? Que ojo, está puntero con Estudiantes y Gremio en el grupo, ¿no? O sea, no por eso está cosa. Durísimo, lo que nos tocó es durísimo. Pero Peñarol, escuchá, Die Strong tiene camiseta de Peñarol en homenaje a Peñarol, no es coincidencia. Ajá. Un homenaje. Y a mí me parece que es hora de explicarle a la directiva rival. Haga un buen homenaje que le va a pasar. O sea, no, claro, siempre lo mismo no. Igual ojo porque en el grupo C está el Huachipato con 8 puntos, que si gana puede quedar puntero con 11. No te sé decir. Ah, ok. Ahí está la jugada. Está bien. Igual valoramos, te valoramos. ¿O sea que no Ricky puede tocar Huachipato? Sí. Sí. ¿Y qué preferís? ¿Vos? Huachipato. Yo Huachipato, Huachipato toda la vida. Huachipato sí, que juega en llano en lo que es Chile. Huachipato, qué lindo. Patricia. Abajo, creo saber que Patricia es una gran hincha de Peñarol. Sí. Ferviente, un ser de bien. Del ser un de ser de luz. Sí. Huachipato, y sí. ¿De dónde es Huachipato? No es mexicano. De Chile, Huachipato. ¿Huachipato? ¿Huachipato de Chile? De Chile, por eso. ¿Huachipato? ¿Hay más partidos o son esos? Botafogo versus Palmeiras. Entonces se maten entre ellos. Botafogo versus Palmeiras. Que se mueran los dos, si es posible. Palmeiras. Por mí que se agarren a trompadas y lo suspendan y le suspendan el estadio por 10 años a cada uno de ellos. Sí, qué bien que está este álbum. Sí, es muy bueno. Son los álbumes, me das el centro para decir que Panini es el lugar perfecto para comprar un álbum. Es y el ahí único tienes lugar. Man. Por eso. ¿Viste no que hay otro, sí, es verdad. Panini está en todos los shopping, en todos. Está, sí. Panini es, y nos mandaron es como figuritas. Un groupie, está en todos lados. Nos mandaron figuritas de la Copa Libertadores. Yo quiero abrir un sobre. Ah, dale. Yo quiero dale abrir un sobre. Uno. Tomá, mirá. Pará. Los iba a tirar, pero me da no respeto. Y a ver quién saca uno de Peñarol. El que saque el primero de Peñarol. No lo hagas tan tres. Un uruguayo primero. Tres. Viste un que, uruguayo. Claro, uno para cada uno. Pero yo se los voy a ceder. No podemos ser y les voy a dar dos para cada uno. ¿En serio? En un acto de despilfarro de mi parte.
y mira lo que hago. Pará, pero hay que abrir el sobre. Dale dos al conejo. Pará, hay que abrir el sobre despacito porque después se vuelven a guardar y se sella de vuelta el sobre. No, no lo pongan en el saco que vas a perder el saco. Bueno, a ver. Es muy bueno. Esta música me angustia un poco. ¿Saben que nunca entendí por qué la Champions hace esta canción, no? Esta, la que pasa es que esta no es la Champions. Quiero esta es la de Libertadores, ¿eh? Quiero, ¿ah, sí? Sí, no, bien, la de Ruso, bien. No, estoy sentado. Dios mío. Es que hace tanto que no veo siete partidos de Libertadores, un montón. Tengo dos de Albus Ready. Albus Ready. Santiago Simón. Sí. Bueno, pero no las tires. Miguel Villarroel. No las voy a mostrar. Ah, ningún... Pa, qué feo. Yo tengo a Steven Seagal acá. ¿Cómo no, qué feo? Steven no me tocó ninguno. Tomá. Te tocó Anderson Contreras. Para uruguayo todavía no nos tocó. El primero que saque uruguayo. Jonathan Bocanegra. Listo, Lucas Lemo. ¿Bocanegra significa lo mismo en todos los idiomas? Sí. No, Buraco Preto es en portugués. No. Liverpool. Buraco Preto. Esteban Vega. Mirá, Cecilio. Me tocó Cecilio. João Pedro. ¿Este es Juan Peñarol? No. Pedro. Joao Pedro. No. Sí, cómo no. ¿Te acuerdas de Joao Mirá Pedro? Mirá William Rivero, parece Puyol. Marloni, se cortó la Libertadores. Tengo a Lucas Lemo de Liverpool. Lucas Lemo, que no jugaba tocó... Nacional hace muchos años. No me tocó nadie, boludo. La momia Lemo. Ahí tenés uno de... Uno de Stronger. Adrián Sarabia. Este yo quería que me salga, Renzo Sarabia. Acá voy a mostrar, acá, mirá. Quiero... Bueno, no sé, pero yo adelantaría, pero no importa. Este es de Stronger. De Palestino. ¿Me pueden pasar algunos alfileres porque quiero hacerle unas cosas? Hay que hacer un laburo con ese loco. Sí. Matías Saracho, mirá. Sí, es el tío Nicky, ¿no, Ricky? Desconozco. Después tenemos... Dos de Albus Ready ahí. A Zavala, el de los dulce leche. ¿Y este es de la Versuí? ¿El que canta en la Versuí? Sí. Mirá, el pelo largo. Mostralo ahí. O el Hugo Arturo, el de los curtidores. Este es un cantante. Mi amigo Hugo Arturo. El de la Versuí. Es un cantante ese, no juega al fútbol ese. Sergio Waterman. Tipo que, es el aguatero ese. Sí, si hay mucha sed. Está el himno de Argentina en este momento de fondo. Seguimos con los himnos. Ah, bien, va pasando, perfecto. Hoy es un programa musicalizado solo por himnos. Sí. Y acá el cantante de la Bersuit, Gato, ¿podemos? Si se puede despertar, cuando se despierta, él viene. El tema es que... Porque es el fin de semana que tuvo Gato, fue ajetreadísimo. Una máquina, no quiero... Mirá este plano, con la música. Esto perfecto, es cine. En la Bersuit. Esto es cine. Mirá. Y el foco perfecto, sí. La figurita y yo. Sí, eso es lo que sé. Eso no lo tiene nadie. Mirá. Mirá lo que es. Es perfecto. Es Gato y Diezma. Hoy largué arriba. Hoy estás eufórico. Es la música de la Copa Libertadores. Me exalta. ¿Con qué te encanta? Tenemos un dato. Una pigua ahí. Tenemos, este ese no. Ese no porque... Este no me lo dan. Este lo vamos a... Le vamos a hacer un trabajo con unos alfileres. Vamos a pegarlas después porque queda medio... Si no, gastamos mucho tiempo. No, pero préstame el álbum un poquito. Ahí va, tenelo vos. Sí. No, tenelo vos. Abrí la primera página y te voy a decir, la única figurita que nadie quiere pegar es la que viene impresa en el álbum, mirá. Ya la tiene. La primera, ya la tiene. No. Es la segunda. Esto es muy gracioso. No, también. Eso sí. Porque es que un NN. No, es vos mismo. Ese. Viene pegado. El presidente de la Conmebol. El presidente de la Conmebol. Ahí no hay vuelta. Viene pegado. Vos, te claro, paso el presidente de la Conmebol. No te la cambian. Tengo a Domínguez, me la cambiás por... Metétela en el... No la pego. Prefiero que el álbum me quede. La tienen que imprimir. Un saludo a la gente de la Conmebol también, Gracias por los trajes. Se apagó el monitor acá, por la duda lo digo. Sí, a mí, en realidad, el traje que me dieron me quedó medio cortito. No está mal este traje. No, sí, yo ya no puedo más. Permiso. No aguanto. Yo me lo voy a dejar. Vos, pará. Yo no sé de quién es. Ricky, ¿Nacional contra quién juega? Uy, lo pasé por atrás del cable. Contra San Pablo, mi amor. Exacto. Contra San Pablo. Ahí va. Hace 10 segundos dijeron. Bueno, pará, pero no seguí la lista. ¿Y Liverpool? Ah, no, Liverpool queda afuera. No seas peleador. No, pero quiero peleador. Saber. ¿Quién más queda afuera? Liverpool. No pelees. Quedan afuera 16 equipos más. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 equipos. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo el fin de semana? No, fin de semana divino. ¿Sí? ¿Dormiste poco? Dormí poco, pero fui muy feliz. Primero que nada, el sábado... Mi mujer me dice 3 de la tarde, me voy con Gal, con mi hija, vamos a jugar a la casa de una amiga. Ah, mirá. Vos también. Y Alen se había ido ya. A tu mujer, ya estás grande para ir a jugar a la casa de una amiga. Pero le digo, pará, ¿me estás diciendo que yo me voy a quedar solo en casa? Ah, sí. ¿Y eso qué significa? Pará, ¿solo en casa? Solo. Me quedo solo. Tengo toda la casa para mí, no hay nadie. ¿Qué salió? ¿Por 4 horas? Tu recujete. Salió una un tarde chivito hermosa, y bajaba de mano. Divino. No, y mucho. Y tenía que hacer algo productivo, sentí. Entonces prendí el Play, el Xbox en mi caso. Ok. Y tuve 4 horas, no hice nada, nada que valga la pena recordar. FIFA. ¿Y? Jugué 6 partidos. ¿Perdiste cuánto? Ya. Así fue. Así.
Así fue. ¿Cuántas Libertadores perdiste? 6 partidos, gané 1, perdí 5. ¿6 partidos en 4 horas? Sí. ¿Cuánto tiempo lo ponés? 20 minutos, pero está. Para mí. ¿Perdiste? Compré jugadores, boludié. Ah, claro. Sí, podés jugar contra otras personas online, ¿no? Ya no necesariamente tenés que tener amigos para jugar. Yo jugué online contra gente desconocida. Ahí va. Gané 1, perdí 5. Uno, no, llegaba tarde a todas. ¿Tapa el baboseo? Estaba, ¿te babosea? No, en este Xbox que tengo. Porque ahí me enloquezco. No le compré el parlante. Me enloquezco. Me prohibió mi mujer. No, me prohibió. ¿Y por auriculares tampoco? No, porque yo bardeaba a los rivales. Eso es horrible. A todos, y no los conocía. Y un día me di cuenta que estaba peleando con un nene de 13 años. Claro, claro. Diciendo, brasilero vos, que no sé qué, ya. ¿Cómo te gusta? Y entra mi mujer y me dice, ¿con quién te estás peleando? Pues no había nadie, claro. Con el brasilero este. Y señalaba un parlante así. Y un nenito. Y fue y me lo desconectó y me dice, te hace mal esto, gordo. Claro, y me di cuenta que tenía razón. O sea, entonces tuviste un buen fin de semana porque no estuviste con tu familia. Bueno, es hora de que empieces a reconocer. Eso está bien, vos. No, pará. La familia por un lado. ¿Y qué hubo el sábado después? Final de Champions League. Sí. Y me miré toda la final de la Champions. Bueno, pero eso lo puedes hacer solo o con mujer. No te deja ver tu mujer los partidos. No es que no pueda. Yo tengo hijos chicos. Entonces empecé una batalla de dibujito, esto, lo otro. Y vos lo mirás, le metés el cuerpo, los pechás. ¿Cuántos queda? 5 y 3, no, es muy dura. No le, mi hija de 3. ¿No hay un lugar donde no vos entiende, lo podés dejar? Sí. ¿No lo puedes dejar? Y es lo que hice, los amigos. Y ahí me quedé solo. ¿Hay un pelotero en el edificio? ¿Vale? Sí, estoy por construir uno. Claro. Sí, pero con mis pelotas, por la verdad me las tiene, nada, no importa. Vamos a hablar de la Champions un ratito. Vamos a hablar de la Champions. Yo, igual, te quiero decir una cosa. ¿Vieron la final de la Champions? Así como lo ve, del Borussia Dortmund, no enfermo de Peñarol. No, me da la muerte. Yo, hay dos campeones del siglo. Uno en América, uno en Europa. Qué pesado. Uno es el Real Madrid. Y el otro es que tiene 15 Copas de Europa. El Real Madrid es campeón. Y el otro, el campeón del, somos nosotros, el Madrid, siglo XX. Y después nos quedamos. El Real Madrid ya no tiene, no tiene sentido. Real Madrid es... Vi el festejo. Claro, yo... ¿Saliste a festejar en La Teja? No. Sí, hubo mucho festejo en La Teja, ¿no? En La Teja somos todos muy del muy del Rayo Vallecano. Muy del Dortmund. Muy de... Y no festejamos. Escuché una ¿Hubo cosa. Luto en La Teja? O sea, se no, mal. Sabés lo que me pasó y ahí me dije, pa, o no presto atención o no sé nada, ¿viste? Porque en el momento que festejan después... Mismo, ¿no? Sí. Cuando festejan después arriba del ómnibus, ¿viste? Que festejan todo en el ómnibus ese que está... Sí, sí. Con una, el que le rompe cosa, la parte de la de seguro. Y Cross abrazado a Valverde y Coso, dije, vos, qué importante es que Cross le vaya a dar la camiseta a Valverde. Y es como un gran homenaje a Valverde porque todos tienen la camiseta 15 de Valverde. Claro. Y después me di cuenta que era de la Copa 15. Claro. ¡Qué gil! No, pero de verdad. No. Digo, pero yo soy un globo aerostático. Valverde un millonario. Todos le dan bola a que Cross quiere que le agarre la 8 cuando todos agarran la 15 de Valverde. Todos dicen, no, mirá, qué bien Valverde. Qué humilde Valverde. Qué gordo. Bueno, yo la vi. Sí. Y hay un momento del partido donde ya es como que se decanta. Hay momentos que siempre, fútbol, aunque vaya perdiendo el Real... La frase, el fútbol es un deporte de 11 contra 11, que siempre ganan los alemanes? Sí. Que se decía en un momento. Bueno, ahora ha mutado para que... Gana el Real Madrid. Y capaz que sí. Sí. O sea, a mí no, me gusta, no sería un equipo cagón ni chico, Real Madrid. Real Madrid es impresionante. O sea, yo creo que es un tema que yo quería debatir. ¿Cuál es el equipo más grande de cada continente? Es dura, pero para hacerla fácil podemos empezar por Europa. No hay otra, es Real Madrid. Es Real Madrid. No hay manera. O sea, la gente del Barça, que se en un momento, ay, Barcelona. Yo siempre dije, comen del tupper con el Real, se enojaban. Para toda la gente del Barça, que nos están mirando, que son millones, miles de millones. Sí, miles de millones. A la gente de Barcelona, le quiero decir, mirando a cámara, hincha del Barcelona, comen del tupper con Real Madrid, todos. No hay un hincha de Barcelona que sea digno, porque el Real Madrid es el equipo más grande de Europa y el segundo más grande del mundo. El primero más grande del mundo, creo. El primero, lamentamos, sí, que es el primero, ¿qué va a ser? ¿Sabés que en el entretiempo, este es un dato de verdad, sí, pocas veces hablo de verdad, ¿cómo se llama el director técnico de Real Madrid? Capello. No, Capello no. Ancelotti. Dice que entra, viste que los cagaron a pelotazo el primer tiempo, el Dortmund. No dijo eso que vas a decir. Sí, lo dijeron hoy Polenta. Eso lo dijo. Eso lo dijo Bilardo. Sí. Pero dice que hizo una alusión a eso. Sí. ¿En serio? Que no habló durante todo el tiempo, el entretiempo, y cuando fue a salir, se dio vuelta y le dijo, y una cosa que me olvidé, la pelota, pásensela a los blancos, los amarillos son del otro cuadro. ¿Vos decís que eso lo dijo en serio? Hoy lo escuché en un informativo. Sí, igual es porque... Salió. ¿De quién? ¿De qué, Julio? No, de un periodista. ¿Mirá? Connotado. Okay. Sí, es más, connotado.
que es este. Ojo el dedito. Colega. Ojo el dedito. No, no. Mirá no, que te porque... hago yo. Pará, te porque... hago yo el dedito. Mirá el dedito. Mirá fui al, el otro día fui al traumatólogo porque todo este brazo lo tengo todo fracturado con el ruso. Le hago esta, Escuchá, es colega de tu, de la otra radio, de una radio que vos estás. Mirá, esto. Y no, mi hijo Sardín, no es, le dice así y me dice, papá. Claro, tengo 3 centímetros de dedo. Es una lástima, ese dedo es un. Sí, es, a mí me armaron con dedos de diferentes cuerpos, se los contesto, ¿no? No. No. Cuando me estaban armando, no tenemos dedo, no hay dedo, ah, dame lo que haya. Y me metieron los dedos que había de otros cuerpos que se estaban armando. Ajá, pero respetan la progresión del mayor. No estoy del todo seguro, pero está ahí border. Quiero leer el chat porque me dice, sí, me gusta. La verdad que están... Giovanni dice que le estamos robando info, anda a dormir Giovanni. Y a ver si llegás en hora, porque igual no te vamos a dar esto en hora. Después dice Kaya Joyas, que me pararía y me pondría de pie para aplaudirlos. ¿No le sucede? Que, ya dice el verbo sucede, que me parece impresionante que alguien diga no le sucede. Que después de cierta cantidad de años de casado se olvidan de qué hacer cuando están solos. No, no me sucede. Yo sé muy bien lo que tengo que hacer cuando estoy solo. Sí, señor. Y es lo mismo que hago cuando estoy con gente, pero prendiendo el Xbox y mirando fútbol, claro, que es lo que no me dejan hacer. Porque mis hijos han invadido. Y para la gente que no es padre, que sepa que pierde, gana muchas cosas, pierde esto. Y cuando vas a la heladera, podés agarrar lo que vos quieras y no. No, eso es de fulanito. No, no, eso, no eso no se pasa en casa. ¿No pasa eso? No, no pasa en casa. Mira qué bueno. La heladera es un lugar que yo no transo, ¿viste? Es tuya. Es mía. Y la tenés dividida en pisos. Para niños, para mí, para no, lo que no sea. Porque mis hijos llegan a todos lados. ¿Sabes que se sube? Es un no, está bien, pero más se allá sube, que sea. Por algún motivo que no entiendo todavía, en mi casa sigue estando el cochecito, ¿viste? Para llevar a los nenes, sí, de mis hijos. ¿Y por qué sigue estando? Porque, no sea, entiendo, no lo usa nadie. ¿Por qué no lo saca nero? Porque mi mujer dice que a veces duerme la siesta a mi hija. Hay cosas que es mentira. Oh, viene el tercero. No, no. Oh, viene el tercero. Porque es para pensar. Tendrá dedos cortos, pero tiene hilo largo. Podés pensarlo por ahí. Qué bueno sería. ¿Sabés que hace mucho? Hace mucho no está trayendo las pistolitas y es un momento para que los caiga tiros y no puedo. Lo que quiero. Pero ¿cómo una persona, gato, vos tenés hijo? Bueno, mirá, ya caminan, ya, de hecho ya uno fuma. Y te dicen, no, mirá, vamos a dejar el carrito porque a veces duerme la siesta acá. No. Yo la verdad que me pasan muchas cosas raras en mi casa. Si esta. No, si esta fuese la más rara, yo me preocuparía. Pero es tanto peor. Me parece una buena excusa. Nosotros apostamos que Débora es la mamá que nosotros sabemos que es y que va a querer. Porque no hay dos sin tres. Bien, bien dicho. Amo de vi. Bien dicho. Pero aparte es el momento, ¿no? Mira, qué incómodo está. Es el momento. Estoy incómodo. Quiero contar lo que viene. Está bien, dale. Aparte, con todas esas figuritas tenés para darle a otro hijo más. Ahí está. Por eso tiene cosas, convenios con los álbumes y esas cosas. Yo te puteé hoy ya, Ricky. No, porque llegué sobre la hora. ¿Qué nombre le pondrías? ¿Qué preferirías ahora? ¿Varón o mujer? ¿Tenés un varón y una mujer? ¿Ahora qué preferiría? Babi. Ponele Babi. Babi le pondría. Ahora se viene. El del coche. Babi y que salga negro es lo que necesito ahora. No. Sí, bueno. Jugador de fútbol, estilizado, todo. Escucha, ¿puedo hablar de lo que voy a contar? Sí. Me lo olvidé. Alén se sube arriba del cochecito y escala en un coso que es de vidrio. Ah, está, qué buen padre. Bueno, de vidrio, la gente de y lo veo sociales ahí, agarrado así con una patita puesta en el hormigón. En el coso. En el hormigón. No sé eso que está ahí. Sí. Y le digo, no es hormigón. Y le digo, Alén, ¿qué estás haciendo? Escalar. Y desde arriba me mira y me dice, cagaditas. Cagadita. Bien. Lo felicité y le dije, ¿qué estaba buscando? Las figuritas de Panini, que era lo que tenía que colgar. Que la guardás en la heladera. Y le digo, no, porque lo que te quiero decir es que llega a todos lados. Ta. Y agarró le digo, y agárralas. Vamos, ya está, ¿sabes qué? Prefiero que si lo pidas a papá, a que hagas eso. Claro. Y mejor me dice, no, ¿qué límites que estás? Ah, los límites te estás poniendo bárbaro. Pero igual, bueno, igual, es un momento. Con eso, si vos, cuando estás solo, agarrás cosas que no debes de la heladera, cuando llegan, tenés problema. No, le digo, no sé. Ah, que claro. Yo no estaba. Se declara demencia. Pero, si no lo puedes comprobar. No, pero hay una realidad, y te la voy a decir porque a mí me. Decilo. Yo vivo solo como un perro. Ay, a la puta madre. No te pongas mal. Escucha, ¿podemos hablar en heladera Europa? ¿De dos puertas o de una puerta? De una puerta, pero ¿verdad? De dos puertas. Yo tuve una heladera de dos puertas. Tengo el freezer arriba. No, pero esto, porque yo he comprado en mi vida cosas insólitas. ¿Pero una heladera acá? Salió una vez en un lugar eso que es libre, que vos compras libre. Heladera de dos puertas americana. Salía $700. Te estoy hablando hace 15 años, 18 años atrás. Cuando vos la levantabas. Cuando yo andaba con el grilo dulce. Ajá. Vamos a comprarla. Entonces, una heladera, un socotroco. Un ropero. Era un ropero. Era un ropero y ahora el agua, no se ponía el dispense. Se conectaba a la canilla. O sea, agua permanente para tener hielo permanente.
Y el hielo tenía agua fría, hielo, en tipo cucharita, salía tipo en rolito así, o triturado. Ah. Entonces yo un vaso de algo y triturado. Es un lujo. Abrías así, tenía todo el freezer. Todo, no. Claro, la heladera tenía hielo y un par de limones cortado a la mitad y alguna cosita más. Claro. Y un día no, me mudé y era muy, muy grande. Entonces le dije a mi vieja, ma, dame la heladera tuya, que eres más chiquita, te doy esta. Ay, mi vieja dice, ay, Álvaro, qué divino. Claro, no entraba por el ascensor de lo de mi vieja, boludo. Y la tuve que vender. Pero la vendí $200 más. Ah, bien, entonces, la gratuita. Pero mirá que me sufrí, ¿eh? Porque no, yo que me gusta tomar todo con hielo, hacía trrrr, y tomaba. Ah, bueno, pero te hiciste un gustito. Un gustito. Y una señora que había venido de Estados Unidos y estaba vendiendo. Y había un equipo de audio que tenía para meter 700.000 CD cuando explotaba eso todo. Claro. Y era, no sé, $500 era. Y salía, cualquiera salía 1.500. Y dije, no, tanto no puedo. Y la heladera de dos puertas. Es lindo la heladera de dos puertas. Para los gordos. Hace 42 minutos estábamos hablando de... ¿De qué era? ¿De qué estábamos hablando? ¿Vos querés hablar de qué cuadros son grandes en cada continente? Real Madrid y... Real Madrid después, en Europa estamos América acuerdo, del no Norte debate. No tengo la más puta idea. ¿En América del Norte? Hay fútbol, punto. Después América... ¿Cómo no es de fútbol? Tigres. América. Cuadro mexicano. América. América me suena. México. América pero sí, pero para... En América del Norte no hay mucho fútbol porque son México. Que es América del Norte, México y Estados Unidos. Estados Unidos no tiene fútbol, Canadá no tiene fútbol, ellos tienen la NBA, cada uno tiene una cosa. Mirá, Ricky nos va a ayudar, Ricky. ¿Dónde juega Messi? Ricky, Facu no sé si sabe tanto como para esto. ¿Sabés que tiene más Copas América? Facu sabe de muchas cosas, pero no sabe. La Copa América de ellos, del Norte, tiene más Estados Unidos que México. ¿Quién? ¿Qué equipo? No, la selección. Ricky, ¿cuál es el equipo más grande de fútbol para vos de América del Norte? América debe ser. Sabe mucho, Ricky sabe mucho. No sé. Sabe mucho. Pará que le doy el tiempo para que busque en Google. ¿Cuál? Es terrible, no sabemos nada de fútbol americano. No tengo idea, es que conozco poco aparte. ¿Qué? Pumas, ponele, la América. La heladera de... Ahí para basta de jingles. Ah, basta de jingles, me pararía y aplaudiría. Búsquenlo en Instagram. Síganlo. Tatúense basta de jingles porque lo merece. Dice, la heladera de cuatro puertas es mejor porque no tenés que levantar el asiento para que entren los gurises. Es verdad. Andás a ver qué quiso cuatro, decir, pero... ¿Cuatro puertas? Tiene razón. Hay de cuatro puertas. Tiene razón, claro. Dos arriba y dos abajo. ¿Cómo dos arriba? Claro. Dos abajo. Si vos querés meter arriba, un gurice, no tenés que levantar el asiento, es verdad. Pará. Tiene la toda de dos la razón. Puerta es, la de, usualmente, la derecha, heladera, todo de arriba abajo, y la izquierda es todo frigido. Y vos tenés cuatro... La de cuatro, el conductor tiene arriba heladera, tiqui, y abajo dos freezer. Uno que es cajones, sí o sí, y el otro que puede ser. Claro, tipo pero si bandeja. Vos querés llevar a los botijas ahí, tenés dos botijas, dos claro. adultos. Según como los pique a los botijas, ¿no? Y entra. Claro, se te mete el gurí a la... Te entra en cualquier freezer. Sí, mirá que entre cuatro puertas. Pero eso está mal. Me parece pila. Sí. Después de Asia. De Asia es obvio. ¿Eh? Ese, el conejo. Tenemos pila de fútbol. Añigo Soco. Añigo sí. Soco, ¿eh? Sí, el de... Y después Okinawa, tenés... Okinawa. De Okinawa Fútbol Club. ¿De qué otro continente? ¿No hay más continentes? Oceanía. Oceanía, claro. Los dingos de, Australia. Los dingos de Australia. Los cangurers. O sea que el fútbol, es lo que yo digo siempre, se reduce, por más que la FIFA quiera inventar estupideces... ¿Y en África? A América y Europa. No hay más fútbol. África no te parece, no te gustó, ¿y África? ¿No? África no hay fútbol. Hay otras cosas que nadie sabe bien qué son. Pero tienen otras cosas los africanos. Tienen hambre, tienen enfermedades. ¿Qué Ricky, ¿qué más tienen los africanos? No. Qué fuerte. Necesidad. No. Gracias, Ricky. Porque pensé que me iba a limitar y no, y se sumó al barco arena, del fracaso. Arena, desiertos. Sahara. ¿Qué más selva. Tienen? No, no materias tienen. Primas. Materias primas. Gente para darse inyecciones para probar. América, ¿y acá en América del Sur? Todo eso pasa, tiene ¿en América del Sur? Está bien, cada uno tiene su rol. Y América tiene fútbol, no tiene otra cosa. No, América del Sur es lo mismo, pero con fútbol. Claro, por eso te digo. Claro. Bien. No, pero en América no hay ¿sabés selva. ¿Sabés que es un máster en geopolítica? ¿En serio? ¿Y a quién vas a decir de América del Sur? Lo hizo en África. ¿A quién vas a decir de América del Sur? Yo no tengo ninguna duda. Ah. El equipo más grande del fútbol latinoamericano lo va a decir. Yo te lo digo. Mirá, es bien fácil. Siglo XX, el Club Atlético Peñarol. Eso no hay dudas. Sí. No hay duda. El Club Atlético Peñarol es el equipo más grande de América del siglo XX. ¿Por qué? Te divido en dos siglos, porque hay dos siglos, 20 y 21. ¿Cómo lo tomás? ¿Y en el siglo XXI? ¿Ganó más Libertadores o qué? Ganó más Libertadores, más Copa del Mundo. No ganó más Libertadores. Más Libertadores y Copa del Mundo. Claro. 8. Ahí puede ser. De otro lado hay 5. No, el otro lado es, no, pero no, estamos hablando de Independiente. No, pero Independiente 7 Libertadores y una en el mundo. Tiene 8. 8, estamos igual.
pero hay más puntos. La IFHS no, pero te dice vale que más la del mundo. Tiene más hincha la Independiente, por ejemplo. No, más hincha no nos importa. No. Estamos hablando que no creo. Sí, claro que sí. Y después tenés otros equipos, que para mí el segundo más grande de América es el Club Nacional de Fútbol. No. Sí. No, porque Boca. Me van a putear mucho. Sino. Boca, Boca. Y después tenés, en el siglo XXI, Boca. Tenés equipos que también han sido muy grandes, como Boca, como... ¿tá? Pero estamos recién arrancando el siglo. Maximiliano dice, y tiene razón, la MLS sí. Le da 10 vueltas al campeonato uruguayo. Seguro. Estadios lindos. Seguro. Y llenos todos los partidos. Aparte, no son malos. No. Está bien, y viendo está bien. El partido del otro esto día para vos, que estabas Peñarol criticando Fénix, a la MLS, que yo y Conejo somos para muy hinchas de la MLS. Yo soy muy hincha de los Toronto Raptors. No, pero esos son el básquet. Pero juegan al fútbol también. Les va mal y no salen todavía en la MLS. Están en la MLS, para mí es, RST, para mí es, en la MLS. Es un intercountry el fútbol de Estados Unidos. Yo también estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con todos porque no quiero discutir. Sí. Ah, pará, ¿para qué dice? Creo que el debate no tuvo sentido. Vivo acá. Porque pará, mirá. Sí. Ah, pero ¿dónde vive? Vivo acá y lo veo en los partidos. El fútbol uruguayo sacando a Peñarol en Nacional es amateur. Le competimos los centroamericanos con la... Pero, tiene razón, Maxi. ¿Pero dónde vive? ¿Vivo acá dónde? Vive ahí, ahí. ¿Dónde va a vivir? ¿En Estados Unidos? Yo vivo acá y él vive ahí. En la MLS. Bueno, yo, Ricky, te lo digo con tiempo esto. Yo mandé unas cositas al celular de Fipo. Yo que mandé tú las puedas también. Ver ahí. Dale, mientras compramos una otro sistema más tecnológico. Ahí, sí. Quiero, porque a mí yo quiero hacer una... Porque así como lo ves, el tipo estudia mucho y es muy inteligente. ¿Quién? Vos. Así que, ¿Qué jodido, y quiero hacer dos preguntas al veterinario. Ah, la mierda. Ah, pero hablaste para mí y es para él la pregunta. No, es para el veterinario, pero sí. Quiero saber... yo le voy a hacer dos preguntas al veterinario. A ver, veterinario ¿qué tanto sabes de veterinaria? Sabe mucho. Bueno, le voy a hacer una pregunta. No quiero que me copie la respuesta. Yo tengo una pregunta también después para charlar de veterinarias. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué animal tiene 33 vértebras en el cuello? La jirafa. La jirafa, no hay duda. No sé. Sí, pero ¿qué jirafa? No es la jirafa. Tenés que, como veterinario tenés que decirme la jirafa, vamos a hacer tantros. ¿Y la jirafa? ¿Con nombre? No, una no sé. Una jirafa. Ah, pero debe ser la camelopardalis. ¿No? ¡Cámelo para Nani! ¡Qué disparate vos! Sé mucho. Segunda pregunta. Te voy a hacer la segunda pregunta. Vamos. ¿Esto qué es? 50 y 50. Vamos, o sea, le embocó el nombre del bicho, pero no. El conejo el fin de semana. Conejo droga. Segunda pregunta. Vos, te tenés que empezar a drogar. Es eso. No, te voy a decir. Tiene mucho tiempo el pedo. Porque a mí lo que me preocupa es que vos haces esto de cara. Yo quiero que Maximiliano me siga diciendo. Porque si vos lo haces drogado, hay una justificación. Claro, eso y es jocosa y está bueno. Pero cuando lo haces de cara, pasás a ser un psicópata. No, pero yo soy psicópata. Por eso, pero empezás a drogarte más. No, esto es pero un consejo para la todo. Droga para mí es saber que todos los lunes empiezo. No, las drogas son otra. ¿Qué animal de todo el mundo? A ver quién la responde primero. Es, no, ¡pasión pará. Azul, 292 huesos! ¡Ah, ¡gané! Loco! Ya no, la sabía. ¡Me lee la mente! Sí. Son dos tarados. ¡Me lee la mente! ¿Cuál es el que tiene más huesos de todo el mundo? ¿La ballena azul cuántos huesos? 292. ¿292? Por eso quieren que yo venga antes. esto es lo que juntarse a producir significa... Claro, se juntan antes, están ahí. Che, ¿qué tenemos para el programa? No tengo la más puta idea. Pero vos sabés que hay un bicho que tiene huesos más. Vamos a joder al ruso. Es más, te voy a decir una cosa. ¿No Maximiliano vive en Dallas, Texas. Me encanta la gente que vive en Texas. Maxi, loco lindo, ¿cuándo vamos para ahí? Aparte, jugó ahí. Es mi hermano. Maxi, mi amigo, mi hermano. Jugó ahí, Maximiliano. En Dallas, Texas. A la mierda. Y dice que vive ahí y jugó ahí, es en Dallas, Texas. Y no se puede mandar. Él no puede mandar fotos, por ejemplo, no está del vestido. Debe estar con la jugada de. Es campeón de la NBA, de la conferencia. Y debe ser allá. Pero Maxi debe estar sin dormir todavía. ¿Quién salió campeón de la conferencia? Y Dallas. ¿No salió con Dondic, con Dallas Maverick? Y Dallas queda en Texas, justamente. Yo soy muy hincha de Los Ángeles Lakers, lo digo claro. Ah, claro, porque no vos puedo agarrar. Le mandaste un saludo el otro día a Kobe Bryant, muerto. No, me equivoqué, era para LeBron James. Entonces no sos tan hincha. No, soy muy hincha, pero Kobe lo llevo en el corazón para siempre. Bueno, dale, ¿cuántos anillos tiene? Escucha, es el segundo equipo que más copa, más anillos tiene en la NBA. No agarraste la década de 90. El Celtics, papá. Boston Celtics. Sé mucho, Chicago. Sé mucho. Y Chicago en la década de 90 Chicago comenta, porque yo te la boca. Magic Johnson, ¿sabes qué? Hacía así, venía. Es el más respetable. La clavaba contra el palo. Tiro para poder limpiar. Bueno, ¿saben que hay un ser humano en Estados Unidos? De Maxi, si vos lo ves, cuídate.
hay una persona en Estados Unidos que tuvo una idea brillante. Sí, ballena azul 292, pues. Sí. Ah, no es eso. Pero puede darse contra una ballena azul. Ricky, si vos podés andar buscando esto, lo tengo ahí, lo mandé en un link. El tipo va a construir un barco. Un barco. Es un barco. Él sí se droga, ¿ves? Él sí se droga. Y vos mirá la diferencia. Vas a ver la diferencia. El tipo. Ahí está. Construye un barco. El barco con mayor. No sé si le suena. No es. El barco con mayor seguridad inundible. El Titanic. ¿Y saben cómo es? Es una réplica del Titanic. Claro, pero el Titanic es inundible. Y lo va a hacer igual. ¿Sabes que el Titanic? Y lo va a salir a hacer el mismo recorrido que el Titanic. Va a intentar no darse contra un iceberg para empezar, pero es todo lo mismo igual. ¿Pero por qué? Igual para mí tiene que darse contra pero el iceberg. Ya hay barcos más grandes que el Titanic. No, es igual. Este es igual, todo igual y con todo igual. ¿Y cuál es la joda? No entiendo. Que el igual, tipo quiere hacer el Titanic y se lleva a Leonardo DiCaprio en el Titanic. Ok. Y yo creo que tiene que darse contra un iceberg si tiene tanto huevo. Si no, bien, lo primero que tiene que hacer en realidad es construirlo del otro lado, ¿no es cierto? Porque el Titanic hizo un viaje solo desde Europa. Hasta ah, claro. No puede ir de este lado porque no tiene sentido. Tenés que... ¿Cómo...? Claro, el Titanic sale de Europa y va hacia Estados Unidos. Ah, ¿no salió de Estados Unidos para allá? No, y no llega. No, no llegó a Estados Unidos. Lo esperan en Estados Unidos. Che, no llega. No llegó. Che. ¿Y el iceberg de ¿le habrá pasado norte, algo? ¿No? Claro. Y no. Entonces, si este chiquilín, claro, ¿cómo se llama el del barco? Idiota. ¿Cómo? Y, sí. Va a construir un barco, va a tener que llevarlo, tipo, llevándolo así, con el motor apagado, porque si no, no tiene sentido. Hasta Europa, y de Europa ahí sí arrancan, ¿entendés? Pues no es lo mismo pegarle un iceberg de frente que de atrás, ¿no? No, si le das un iceberg de atrás, es mucho más peor. Claro, por eso. Porque primero que nada, frío, ¡oh! Y te da acá. Pero me parece que lo de Cotelete, ¿no? Y vos acá lo viste. Te dio el Cotelete, sí. Para un paréntesis, porque a mí me gustan los paréntesis. Qué mala liga que tenemos, que nos ponemos a hablar mal de la MLS y habla, nos toca un tipo en el chat, que nos ven tres, y el tipo jugó en la MLS en los Dallas Burns. Que era el equipo de Montgomery. Un saludo Maxi a Montgomery, el dueño del equipo, Monty Burns. Qué duro, ¿no? No, espectacular. O sea, claro, en realidad podemos tener... Maxi, te queremos siempre en este programa. No, pero sí lo que estaría bueno hablar con Maxi en algún momento. Claro, porque se jugó ahí, y ahí está jugando Luis Suárez y Lionel Messi. No en el Dallas Burns. En la liga de Estados Unidos. ¿Y él puede mandar, una foto? A ver, él vestido de... Maxi, me gustaría que por Instagram nos mandes por privado una foto de tus épocas de jugador. Y vamos a hacer un Zoom y vamos a sacarte mañana pasado en vivo en el programa. Porque se viene la Copa América. Son lo más cerca del Mundial que la Copa América que tenemos. Pero pará, estamos produciendo el aire. Estamos viendo un chiqui a Maxi que jugó en una liga que no tenemos ni idea que juega. Luis Suárez, que es la máxima estrella de nuestro fútbol, más o menos, ¿no? El mejor jugador de la historia del fútbol uruguayo puede ser Luis Suárez. No, para mí es Chiafino. Bueno, listo, Chiafino, ponele. Está entre los cinco más. Sí. Está. Y está jugando... está Chiafino. Uy, Dios mío, la puta madre. Tony Pacheco. Y tenemos... No, pará. Alguien que trae un charuto para... Vengo, y el hombre. Y tenemos la Copa América. O sea, Maxi, yo me voy a encargar de que generemos un vínculo de forma tal de hacer un ida y vuelta a la hora de enriquecer el programa. Sí. Teniendo información de primera mano, de first hand, de la Copa América. Sabemos mucho de esto nosotros. ¿De qué? De esto. Bueno, bien, pará. Contame lo de este chiquilín. ¿Vos lo ves como un buen proyecto hacer un barco igual al del Titanic? El tipo va a hacer... Y hacer el mismo recorrido con el afán de darse contra el de bomba, contra el mismo iceberg. Claro, el tipo lo que está buscando es... ¿Sigue el mismo iceberg? Esa es la pregunta. Sí, está un poco más derretido. ¿Por qué? Pero tiene porque que seguir. Pasó el tiempo y ahí cae los calor. Calentamiento global se llama. Y dicen que los icebergs, que antes me habían por un iceberg de 2 kilómetros de alto. ¿2 kilómetros de alto? Más o menos 2.000 metros de alto. El iceberg que tenía el Titanic medía eso. Y ahora mide 86 centímetros. ¿Sabes que lo importante no era la altura del iceberg, sino abajo? Abajo. El iceberg, total, lo que se ve que de arriba de la punta del iceberg. De la punta del iceberg. Claro. De la punta del iceberg a la base de abajo del agua. Bueno, está muy 2 kilómetros. 2 kilómetros 100. Y ahora tiene 82 centímetros, no metros, perdón, mide. ¿Cuánto tiene de eslora? ¿De eslora? ¿De qué? Y eslora. ¿De eslora? ¿Cuánto tiene de eslora? ¿Cuánto está a babor o a estribor? A babor es cuando hacen mucho calor. ¿Han viajado en barco ustedes? Sí, claro. Sí, ¿cómo? No, más allá de ir a Buenos Aires. Yo viajé en barco. Bueno, tengo, mirá, voy a... No, yo viajé en ferry de no sé, no me acuerdo dónde. A Ibiza. Y no te drogás, no lo entiendo. No entiendo que no te acuerdes. Esos son durísimos. Yo viajé. ¿De dónde era? Yo viajé, escuchá, de Atenas a Mykonos. ¿De dónde? No me acuerdo. De Atenas a Mykonos. ¿De quién? ¿De Atenas a dónde? Atenas, sí. Grecia, a Mykonos, Grecia. ¿Una isla? Sí. ¿Por qué? Porque decía una isla.
¿Está bien? A una isla que se llama Mykonos. Ah, ok. Tiene nombre la isla. Mykonos. Y viajé ahí y entraba como el caño de escape. Como que había olor a caño de escape adentro. Uno piensa que ahí yo está. Yo pensé, nos vamos a morir. ¿Cuál es el Instagram? Fipo. Fipo.tv, Maximiliano, seguinos. Suscribite al canal, te suscribís. Aprovecho. Suscríbanse al canal. Y podés suscribirte, que lo abrimos ahora y no le cargamos nada también. Es un anuncio esto. Al Instagram de lunesempiezo.ui o algo así. Y también. Ahora después cuando tengamos cosas subidas, que tengo que trabajar para eso. Bueno, ¿podemos seguir hablando? Sí, adelante. Ah, bien. Ricky, ¿encontraste lo del Titanic? No me pasaste nada de Titanic, Jay. No te voy a exponer en vivo, pero... A mí, yo te pasé algo ahí, me parece, ¿no? Sí. Ah, Jay también me pasó algo, pero no es del Titanic. Ah, ¿qué pasé? Tíralo. No me lo digas. Tíralo. Vamos a hablar de lo que haya pasado. Vamos. En altos estados, sábado de noche probablemente. A ver. Por suerte no soy yo. Diego Vicente. Diego Vicente. Tengo un cuento para hacer porque vivo en Narnia. ¡Ah! Nacho Ruglio. Nacho Ruglio lo invitó a Fede Valverde a ver el partido de Peñarol el domingo contra Fénix. Y Valverde le dijo, Nacho, lo que pasa es que no puedo porque juego la final de la Champions. ¿En serio? No. No, mentira. Entonces, claro, vos, Fede, todo bien, sos hincha de Peñarol. Dejá de jugar la final de la Champions y venís a ver un Peñarol Fénix. Pará, ¿cómo vamos a contextualizar esto? Sí. El Rubio invita a Federico, a Fede Valverde, a ver un partido. De Peñarol. Veniste al campeón del siglo en estos días. Claro, el último que quedaba era Peñarol Fénix el domingo. Claro, era socio que están todos ya volviendo. Claro. Y lo invitó a ver aquí. Federico que le dijo, ¿sabes que tengo un trámite? Tengo. Mi mujer perdió el pasaporte y tengo que hacerlo el sábado en Londres. Claro, contra el Y dice que y Rubio le dijo, es que vivo en Narnia, Fede, no me acordaba. Ah, qué bueno, está bueno que sos el presidente Peñarol. No, se nota. Ahora sí se nota. Es divino lo que nos pasa. El homenaje a Aguirre. Gracias, que le tenemos Diego que hacer. Aguirre. Claro. Gracias, Diego Aguirre. Diego Vicente. Gracias. No te vayas, Diego. Nunca. Qué y yo puse una cosa, a ver. Yo creo que entiendan algo. Yo estaba convencido que habíamos estado en el Titanic y no lo mandé. ¿Mandé algo más? Pues no, ni me acordaba de esto. ¿Mandé algo más yo? Sí, mandaste cosas muy gagá. Mandaste la... Ah, esa la puse no, yo. No, eso lo mandó el conejo, pero mandaste una foto de la... ¿De quién? Del sorteo de la Copa Libertadores con los horarios. No sé qué iba a hacer. Ah, porque íbamos a hacer la emisión. Hay que tener cierta paciencia con él, ¿sabes? No mandé una cosa de una tipa que estuvo presa porque secuestró un niño, pero no lo había secuestrado. Igual no importa. Me bajo de esta charla. No importa. Sí, te podría bajar yo también. Yo antes de apagar acá. Antes que lo ponga quiero decir una cosa que es ¿ustedes creen en la vida después de la muerte? Tengo mis dudas. Sí, yo 100% creo. Tengo mis dudas. Bueno, ahora sí, si querés podés ponerlo. Esto sucedió en un país latinoamericano, no me acuerdo exactamente. Falleció la tía. Están en el velorio y hay una corona que se mueve. ¡Ah, la mierda! Sola. Y le grita, mirá lo que le grita, mirá. Estás feliz, tía, estás feliz. Bueno. Yo miré la cortina atrás y no se mueve la cortina. ¿Y de costado no hay un piolín, algo? No hay nada, no. Está feliz. Y a mí dice, lo que me mata, correte fulano, le dice. A mí lo que me mata de estas cosas es que si tiene la capacidad de mover una corona, ¿por qué no aparece ya de una? Y nos dejamos de duda. Ah, la concha de la hermana. Mirá, y esto... No hay que decir concha de la hermana. Esto es verdad. Y en un momento se cae, porque la tía está feliz, dice, está feliz. Y saludan a la corona, boludo. ¿Y por qué esa corona? Claro, pero hay que avisarle que no es la corona. Porque eran los familiares. La corona. Ahí se cayó la tía. Y ahí se murió de vuelta la tía. Ah, ¿sabes? Dos muertes en un día, pobre tipa. Yo me muero. Si pasa eso en un velorio, me muero. Pará, tenemos que hacer un día, porque ahora no sé qué hora es. No, el juego de la copa no. No, nos quedan pocos tiempo. El juego de la copa no lo hago. En realidad, un día tenemos que hablar de estas cuestiones sobre... No quiero. ¿Me asustan? Sí, me cago. ¿En serio? Sí. ¿Pero porque crees en ellas? No, no creo. ¿Y entonces? Y porque igual me asusta, me da cosas, déjame. En casa viste que se mueven cosas, no quiero. Bueno, no, pero las cosas... Pero para, ¿no habíamos hablado ya de esto? No, después de la muerte no. Dios mío. Ah. No, después de la muerte no. Porque yo estaba seguro que sí. No, yo no puedo creer. ¿Cómo nos engañó este hombre para que viniéramos acá a hacer un programa con él? No, pará. ¿Cómo nos engañó? Yo creo a veces. ¿Vos crees sin duda? Yo creo a muerte porque, valga la redundancia. No, creer en la muerte está bien porque pasa. Porque creo a muerte. Posterior a la muerte sería la jugada. A mí pasaron muchas cosas, vos. Muchas cosas, que no las quiero contar ahora, pero muchas cosas. ¿Podés? Pero eso, ¿vos crees por...?
por una cuestión personal, si yo creo. ¿Por religión? ¿Por religión? No, religión. No, que me pasaron no sé cosas, yo no creía en nada hasta que un día me pasaron cosas. Pero para, vos sos religioso. Tenés una. Sí, ¿o no? Soy religioso. No, estás atrás de ninguna. No hinchás por ninguna. No, tengo sí, o sea, pero no soy un tipo. No necesariamente tenés que. Soy un ortodoxo. Ok, está. Ah, ¿solo los ortodoxos? ¿Creen en la no, después de la vida? Te quiero decir que. No sabemos, somos ignorantes. Mira, yo lo que me pasó fue que un día. Mi abuelo se había muerto hace un año. Ok. Salgo de casa y lo veo. Chan. Bueno, ¿drogado primero? Y no estaba drogado ese día. ¿Dónde lo viste? Evidentemente. Es por eso. ¿Dónde lo viste? Enfrente, cruzando la calle. Pero posta, sí, posta, y lo veo. Vos reconocés. Si vos ves a alguien que lo reconoce. ¿Qué edad tenía? Y tenía 25, 26. ¿Día de la semana? ¿Horario? ¿Hora? Domingo mañana. ¿Hora? No. Ahí tenés. Pero y que lo viste y lo vi y cuando fui a cruzar, siento esto. ¿En serio, boludo? Y cuando siento esto, digo, ah, la mierda, me cagué y me fui a... sentí un brazo. ¿Un infarto? Y dije, no puedo cruzar, me cagué. ¿Pero quién fue la mano y me fui, no, yo qué sé, no había nadie. ¡Ah! Claro. ¡Mierda! Y ahí inmediatamente creí en todo. Dije, opa, sí, creo, dejá así. Me fui a comprar pan, que iba a comprar pan. Y cuando volví, 10 segundos después, porque domingo de mañana no había nadie en la panadería. Empezar a creerte hace de que vos empieces a tener diálogo con tu abuelo. No, cero, después nunca más. Válido, ¿no? Nunca más, después nada. Y después otra vez estaba en la casa, en una casa, y pasa, había una, ¿cómo se dice? Como unas tapas en el piso, ¿viste? Que las levantás y una cosa de sanitaria. Donde viven las tortugas ninjas. Claro, ahí, abajo. Pero adentro de una casa. Adentro, y estoy así paradito y siento pasos. La grasera. Sentí pasos que pasaban y como que algo, ¿viste? Cuando te pasa algo muy cerca. Y dije, apá, y le pregunto a la persona que venía a casa y le digo, disculpá, pasaron, sentí, ah, sí, tranqui, son unos fantasmas que viven acá. Oh, y ahí dije, bueno, naturalizó la vida del fantasma. Está perfecto. Qué bueno. Y después pasaron más, pero con esas dos fueron como lo suficientemente traumáticas, como yo diga, pasa, hay algo. Okay. Vos sabés que, Débora. Te voy a pedir que no me toques, ¿sabes? Sí, no, voy a empezar a hacer la rusomanía. No, tengo un amigo que es peor que te hace, vos, escuchá. Y además, pero. No. Bueno, voy a tocar la silla. No, podés. Débora, la compañera de él, que es un ser de luz. Claro. Además, es una mujer íntegra. No se droga, ¿no? Como el Dorima. Claro. El otro día me corroboró lo del bidé de la casa de él. Que ah, la del bidé fue durísima. ¿Vos no estabas? No sé de qué estaban hablando. Claro, pasa que el ruso tiene 5 días seguidos. Podemos decir que primer semana entera. Todavía no tengo las mismas concurrencias que Champion tiene Cross. Bien. Seguida, tenemos 5. 5. 6. Mañana festejamos. Mañana se festeja. Y le hago así. ¿Pero te tenemos que contar todo de vuelta? No, pero breve, hacele el coso. Un día estábamos durmiendo en casa, de golpe sentimos ¡pra, no, papu! Ruido, nos despertamos con Débora, mi hijo chiquito, el de 5 tenía 1, y lo miro así, despierto así, como se había despertado con el ruido, y el bidet prendido, dándole agua contra el techo. Y la luz prendida al living. Y no hay chance que sea ninguno de las criaturas. Y no, porque había uno solo que tenía un año y estaba durmiendo con unas barandas así que, tipo, no. Está. Y eso fue una vez sola. Ah, y ese cuarto, ahora no anda, tiene una cámara, que nunca la usé, salvo ese día, dije, vos pará, voy a mirar. ¿Tenés la cámara? Y Alén, una cámara. ¿Tenés testimonio de eso? No, porque, bueno, no, ya no. Pero miro, no, Alén durmiendo, lo único que se ve es Alén que en un momento se despierta, como escuchó un ruido y nada más. Está, pero ahí es tipo, vos, fantasma, ¿por qué lo haces solamente una vez? ¿Para joder? No, anduviste yo creo mal. Los tipos día. No te quieren joder, viste, que están en la de ellos. Se tropezó y se cayó algo, le pasó ahí, tiró algo. No sé, yo no creo que el fantasma esté con una sábana yendo, ¿entendés? ¿Y crees que el fantasma es consciente? O sea, vos te morís. Sí. Y vos sos shy con todo lo que has hecho, o con todo lo que sos, pero ahora en formato fantasma, o son almas que no tienen ni idea en qué está. No, yo creo que sos vos que pasás de pantalla. Y el hombre fue al baño, no había papel. Claro, se lavó el torenca y pero chao. No es que el fantasma como que no solucionó unos trámites terrenales y no podría pasar a la otra pantalla. No, ya tanto no sé yo. ¿Podemos traer a alguien? A mí prefiero que no traigamos nada. Traemos de la falopa. Traemos de la inteligencia artificial. No, vamos a traer a alguien del más allá. ¿Algún medium que nos esté mirando? Maxi. Maxi, dejalo. Pará, tranquilo. Maxi. Ya lo molestamos a Maxi. No, pero capaz que tiene algún amigo acá o amiga, medium. Ricky. Decime. ¿Queda sí. alguien en el control? Se no, no, viste que después no se, de la charla, no se enfocan estamos, más, viste. No, por eso, estamos en plano general hace como 45 minutos. Yo supongo que Facu se fue a comprar algo, ¿no? No, ahí está llegando de nuevo. ¿Está volviendo? No, ahí llegando de nuevo.
Es divino, esto es hermoso. Llegó. Están los dos, no van a estar. Ponchate esa cámara. Fíjate que están los dos, mirá. Mirá, ¿viste? Lo que es, eso nos ¿viste? Emociona. Los dos, y no. La puerta abierta. Y la puerta abierta que los echaba. Un fantasma. Esto, ¿qué ahí, puerta, está cerrada. Vi mal, chicos, vi mal. Qué monstruo que son unos cravos. Son los más grandes que hay. Esto es en el 80% del programa, te voy a decir, ¿no? 85. Nosotros, Pará. Entonces, vamos a traer a alguien. Yo dije que tenía una cosa, me gustaría dedicar, antes de la penca, que vos tenés los partidos para apostar. Pará que te... No, pero antes de la penca. El otro día hablamos de las palomas, ¿verdad? Y el fin de semana, Bomba, mi amigo, no sé si lo conocen, lo voy a traer un día acá. ¿El Bomba? El Bomba. Kronfeld. Sí, claro, lo conozco. Sí. Que Javier Kronfeld es un tipo que en un asado se me apoyó durante 6 minutos y tuve que ir al médico, de verdad. Tenía no sé qué cosa acá en el tendón, no sé qué. ¿El Bomba el que estaba en cumpleaños? Exacto, el Bomba. Oh. 608 kilos de amor. Sí. Que me preguntó... ¿Hablaste de amor? ¡Apa! ¡Oh! ¿Cómo estuve? ¡Qué lo parió! Yo no tengo, loco. Porque pasa, si hablamos de pasado. Amor, toma, conejo, es mira. Mía, esta es mía. Te doy el extra grande para que lo disfrutes. Ahí va, loco. Una vez bien. Es el color y aroma. Color y aroma. Mierda. Es lo que son dos cosas que se usan. Sí. No, mierda. Mierda no. No. Y este, mirá, estoy en composé. La remera, el coso y la cara, todo naranja. Vamos a hacerlo bien. XXL o no. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Poné abajo de vuelta. Ya está hecho. Y yo digo amor y por así sacamos. ¡Amor! Amor. Ahí está. XXL. Es divino. Y conejo le tocó color y aroma. Hermoso, y colores complementarios también. Mirá, y bueno, anda solo. El ¿qué queden ahí? El qué hermoso. El 21. Es la cucharita. El Bomba vino. Pará. Y me dijo, vos. El misionero. Estuve mirando el programa, me encanta. Bien, gracias, Bomba. Robocop. Hay que, Motelete. No se droga. Yo no puedo creer. Listo. Color y, no sé qué. Ah, sí. Y me dice. me encanta el programa, me veo para adelante, bien, gracias, Bomba, gracias. Le dije varias veces gracias. ¿Le preguntaste por qué? Y me dice, ¿pero por qué el ruso dice lo de las palomas? Que no hacen lo del color, lo de la caca de color. Ah, ¿estás con esa todavía? Y yo le dije, el ruso es muy defensor de las palomas. Fue lo que me parece a mí que sos. No. Y yo quiero saber cuál es, como veterinario que sos, que nos sacas todas las dudas de veterinaria, de medicina, de ciencias naturales y todo eso. ¿Por qué las palomas existen? ¿Cuál es en el mundo, no? En el mundo. Porque los mosquitos, las arañas matan a los mosquitos. Para. Todos tienen una función. Sí. ¿Cuál es la función de las palomas? Polinizar puede ser una, por ejemplo. La paloma no poliniza. No? Vive en la ciudad. No, si querés polinizar, es el único pájaro que vive en la ciudad. La paloma de campo, ¿sabés que no la conoces? La paloma de ciudad, te digo. Paloma, hoy por hoy la paloma. La que me caga el auto. ¿Por qué vive? ¿Cuál es el objetivo? Yo te hago esta pregunta. ¿Para qué vive el humano? Para preguntarse las cosas. Muy bien. Porque vive en la ciudad también. Pero el humano hace otras cosas. ¿Cómo qué? El fútbol. Sí. Preguntar por qué vive si no la paloma. Si no fuese por nosotros, los otros animales no tendrían fútbol. Claro. Si no fuese por nosotros, los humanos, los otros animales no tendrían ¿pueden música. ¿Pueden servir las palomas para qué viven? Por ejemplo, la primera globalización mundial en cuanto a la telecomunicación. Paloma, papelito, anda para allá. Ahí tenés. Mensajera, no. El primer mail. Lo inventó una paloma. Lo inventó una paloma. Hay veces que tenés razón. Y claro que. Y hay veces que. Lo único que no polinizan son la planta marihuana. Porque el otro día me dijo a mí, mi amigo, que me cago a pedo porque yo dije, ¿pero polinizan las abejas? No sirve para nada las abejas. Me cojó el mate y me cojó. No, es que no sirva. Lo que pasa es que en la estructura y en la tecnología que tienen ellos ya no es necesario. No le importa. No podemos prescindir, no podemos esperar a drogarnos. Gracias a una abeja, ¿entendés? No puedo cortar ese margen. No se puede. En decisión de una abeja, si sale un porro o no, no me parece. No solo para. También los alimentos no podemos esperar. Por eso ahora todo lo está polinizando. Bueno, ¿vamos a hacer la penca? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Penca? Vamos a la penca. Primero, la penca de. Yo voy mejor, ¿eh? Pará, bueno, ahora. No. Le enfocaste la penca, la penca del otro día. Yo sé todo. La penca del otro día, que era hockey, era Dallas Start y Emotion Oliver, el señor Shai Lever. Y Álvaro Pintos dijeron Dallas. El ruso dijo Emotion. Sí. En boco ruso. ¿Y sí? ¿Y eso? ¿Y boxeo? Hockey. Y boxeo. Soy loco. Robert Terry y Esteban Villalobos. Sí. Martín Villalobos debe haber comido, pero a matar. El conejo y el ruso dijeron Villalobos. Claro. Y Jai dijo Terry. Ganó Jai. Terry. Gané yo. Por ahora. ¿Qué cagadas? Iría. Que ruso, loco. 8 Jai. 8, sí. Bien. 8 ruso. Bien. 10 el conejo. Bueno. Y ahora. Las próximas son fútbol. Fútbol. Croacia
contra Macedonia del Norte. Ah. Croacia. Yo voy a decir... Croacia. Croacia. No hay manera. Y Macedonia cuando dos norte, apuestan Croacia, te toca Macedonia del Norte. Macedonia del Norte. Conejo, Macedonia del Norte juega el artículo 42. Macedonia... Cuando juegan los... Cuando es el partido, se cierra el país. Croacia, porque están todos ocupados. Hay 11 personas que viven en... Croacia. Segundo. Sí. Mira qué rápido que el segundo es rugby. Has avanzado. Rugby. Sé mucho de rugby. ¿Qué es este? Stat George y la guarra. Ese es. ¿Y la guarra? ¿Contra quién? Contra West Tiger. No, los Tigres del Oeste. Yo voy con los Tigres. Y la guarra. Los Tigres del Oeste. Y la, el conejo, el tigre. Tigres del Oeste. Tigre. Shai. Hay empate. Ricky, ayúdame, ¿cuál voy? ¿Hay empate en el rugby? No, te sé decir. Andy, vos que sabes de esto. Andrés, también están todos hoy en el control. Hay una fiesta. No saben lo que se ve acá en el control. Gente desmesuradamente. Lo que estoy viendo. No, mirá claro, quién está ahí contra la pared. Porque hay demasiada fiesta. Dale, decidiste. Ese, yo hincho por ST. ST. Sí. Y la. Bien, voy yo entonces. Va solo de cosas. Y última del día de la fecha, voleibol. Ah, voleibol. Irán, Japón. Japón. Irán tiene pila arena, Irán. Voleibol, ¿playa Irán? ¿Es o voleibol común? Ya, no, pues, voleibol común. Está Irán entonces. Yo voy con Japón. Yo voy con Japón. Japón, ¿sabes qué tiene? ¿Por qué Japón? Porque el japonés es bajito, pero te mete un alto. Y el alto que te mete está bien hecho. Es como la cosa japonesa. ¿Y Irán? ¿Cómo es? ¿Irán? ¿Y quiénes nos saquen bomba? Es explosivo. Y de ahí nace... Es un partido explosivo. En Japón nació los tres goles seguidos. Hat-trick es de Japón. ¿Sí? El hat-trick es de Japón. ¿Mirá? Sí. Con esto... Nos tenemos que ir. Creo que nos vamos. Conejo. Sí. Che, ahora primero. Maishi, a mí me gustaría hacer algo en Dallas. Mirá, yo sé hacer... Anda apagando la luz. Huevo batido. Hago todo. Me gusta mucho Massachusetts también, ¿eh? Pero en Dallas yo me entendería bien, porque hice un montón de cosas yo. Jinete, domé.